Ayer se llevó a cabo una persecución a primera hora en la cual fueron detenidos tres personas en el barrio de Caseros. Y para ampliar la información vamos a obtener a continuación el testimonio del jefe distrital Marcelo Corbera y el subcomisario Arévalo. ¿Cómo le va, Corbera? Y gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, este es un procedimiento que se hizo ayer en el marco del cerrojo que estamos haciendo en la localidad de Caseros y aledaño. En la madrugada de ayer, en la modalidad entradera, estos tres sujetos quisieron entrar a una vivienda, fueron rápidamente detectados por el móvil policial, que emprendió la persecución cuando se dieron a la fuga, descartan un arma de fuego y a pocas cuadras de la calle Hornos y Puan proceden a la detención de los tres individuos. Arévalo, estos individuos habían robado a un hombre cuando entraba su vehículo al garaje, ¿es así? Sí, habían observado en la maniobra de ingreso del vecino de acá de Caseros, se le apersonan, mediante intimación de arma de fuego, lo despojan del arma, que es la modalidad que estamos teniendo hoy en toda la parte del conurbano, se apoderan de su vehículo, pero el móvil de la policía junto con personal de la policía 2 reforzando el sector debido a este tipo de hechos, ve la maniobra, empieza a acercarse al lugar, los delincuentes se dan cuenta de que el móvil venía, dejan el vehículo, se suben en el rodado donde habían abordado a este hombre, se inicia una persecución más o menos de 7 cuadras alrededor y lo proceden a detener, secuestran un arma de fuego que los delincuentes se habían arrojado arriba de los techos de la casa lindera del vecino de Caseros y juntamente con otro móvil de la comisaría, más de la municipalidad, pueden de alguna manera juntar todos los elementos para poner a esta gente a disposición de la justicia. Hoy están detenidos, mañana se va a llevar a cabo reconocimientos en rueda de personas en la Fiscalía acá de San Martín. ¿Las personas aprehendidas son mayores de edad? Son los tres mayores de edad, son dos oriundos de acá de Derqui, de Caseros, y uno de Villa Sarmiento de Aedo. ¿Y uno de los malvivientes ya tenía antecedentes? ¿Había llevado a cabo un robo con esta modalidad? Sí, uno de los detenidos ya había estado apresado en el mes de abril con la misma modalidad, con coche, con armas. En esa oportunidad el accionar de la policía, también de acá de Caseros, abortó todo tipo de hecho delictivo porque lo detuvieron en la calle, una interceptación selectiva y daban las características de tres sujetos en vehículos que son los utilizados para interceptar los vecinos que entran acá en Caseros.